Aleluya, bendito es el Abacados, bendito es el Abacados. Haré una tefilá y vamos a iniciar con preguntas y respuestas, todo sobre la Torah. Padre amado, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, seas tú quien responda por medio de tu bendito Ruach HaKodesh y no sea el hombre. Toda gabaya su nosor Mashiach, omen ve omen. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas. Hermanos nuevecitos, hermanas nuevecitas, amigos, amigas de gozo y paz, que esperamos que ya pronto sean hermanos cumpliendo los mandamientos. Porque eso dice Yahshua, ¿se acuerdan? ¿Quién es mi madre, mi hermano, mis hermanos, mis hermanas? Aquellos que cumplen la voluntad del Abba. Soy su servidor, Dr. Javier Palacios Elorio, soy médico cirujano, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema por siempre, el Leolam, es nunca hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, quiero comentar algo. Bueno, me inclino ante el nombre bendito de Yahweh. No es idolatría, no me estoy inclinando ante la caja que contiene la Aron HaKodesh, que contiene el Sefer Torah. Bueno, quiero comentar algo antes de iniciar. Número uno, se hizo la invitación para preguntas y respuestas, no para contención. Entonces las personas que empiecen a contender serán sacadas del chat, porque la invitación es para gente que quiere aprender realmente Torah. Entonces aquellas personas que han pedido consejo y demás, con mucho gusto se les dará según la Biblia. Por otro lado, yo saqué un consenso, amados hermanos nuevecitos y nuevecitas, saqué un consenso de todo lo que yo pude ver en los comentarios de YouTube, en Facebook, inclusive por WhatsApp y por otros medios que estuvieron. Entonces saqué un consenso de cuáles son las preguntas. Muchas preguntas se repetían, entonces lógico que no voy a estar repitiendo para no cansarlos. Bueno, recordemos que vamos a leer una cita de protección antes de cada tema. Vamos a Romanos 8, y esto es para que nos aumente el Eterno nuestra fe. ¿Se acuerdan de aquel hombre y los discípulos le dijeron a Yahshua? Señor, Adón, creemos, auméntanos la fe. Entonces tú tienes que estar tranquilo, que si estás en Yahshua serás guardado. De eso ya ministré en recta final 5 este miércoles pasado. En Romanos 8, en el verso 31, ¿se acuerdan de esta cita? Ya la hemos ministrado mucho. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a repetirlo otra vez. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se acuerdan que compartí un tema? Se aplica a billones de cosas esta cita preciosa. Entonces, si Elohim contigo, conmigo, con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito es el Abacados. Bueno, este libro que yo estoy presentando se llama ¿Cómo saber si es uno salvo? ¿Cómo saber si es uno salvo? Porque si hay una manera de saber. Este libro, ahorita hay hermanos que me van a estar ayudando a la distancia para que si se te ofrece algo, tú puedas pedirlos, ¿verdad? Y lógico, no el libro así como tal, sino más rápido por medio de correo electrónico, de mensajería, pues de, ¿cómo se llama? WhatsApp. Este otro libro es Liberación Demoníaca. Liberación Demoníaca, aquí explico los pasos para que tú los sigas, porque esa es una de las preguntas que más hicieron. Roe, ¿cómo puedo hacer yo liberación demoníaca por mí mismo ahorita que las congregaciones están cerradas? Liberación demoníaca. Entonces este otro libro, el primero, que ¿cómo saber si es uno salvo? Y así se van miles de dudas. Este de liberación demoníaca. También tenemos otro libro, todo se te puede enviar ahorita mismo, no se peca porque no se está haciendo negocio, todo el material es gratuito. Pasos para ser un discípulo, un talmid, un discípulo de Yahshua HaMashiach. O sea, ¿qué debe de hacer un creyente cuando ya, valga redundancia, creyó? ¿Qué es lo que debe de hacer un creyente? Tú lo puedes recibir ahora mismo. Otro libro, Aprendiendo a Vivir. Este libro trae muchos consejos, Aprendiendo a Vivir, con citas de la Biblia. Otro libro es ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Aquí encontrarás cantidad de información. Y ahorita mismo se te puede enviar. Hermanos a la distancia me están ayudando. Este libro
lo tenemos, ese libro que le decimos el libro de la Keilah, así le pusimos hace tiempo, pero no es que sea mi libro, es un libro que trae temas, voy a leer algunos, aquí tiene su índice. Por ejemplo, dice la Torá, el nombre del Eterno, las dos casas de Israel, las fiestas de Yahweh, el Shabbat, los pactos, Pesach, Hamatzot, Shavuot, Yom Teruah. O sea, trae muchísimos temas. También lo puedes recibir ahora mismo. Versión en español y también está la versión en inglés, Messianic Keilah. Está en inglés también, para que tú que tienes amigos y demás que hablan inglés, tú puedas tener las respuestas en inglés. ¿De acuerdo? Todo este material es gratuito. El Eterno siempre puso en mi corazón que yo compartiera su palabra, la Biblia, sin cobrar un medio peso, ni medio dólar, nada. Nunca aparecerán en nuestros sitios de internet, manda tu donativo, o nada de eso, nada de eso. Ahora, hago una aclaración. Si a ti, o más bien una advertencia, si a ti se te presentara alguien y dijera, yo vengo de Gozo y Paz y cobro tanto, no le creas, no va de parte de Gozo y Paz. Primer pregunta, ¿cuándo vendrá Yahshua HaMashiach? ¿Hay una manera de saberlo? Sí. ¿Cuándo vendrá Yahshua HaMashiach? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, todos allá, 3 y en el verso 21. Porque esa es una de las preguntas, yo hice un consenso, cientos de preguntas igualitas, y los bendigo, hermanos, a todos, nuevecitos. ¿Cuándo vendrá Yahshua HaMashiach? Aquí está, Hechos 3, 21. Le voy a dar lectura, dice así: a quien de cierto es necesario que el cielo retenga. Si en tu Biblia dice reciba, está mal. Es reténgale a Kef, lo he ministrado. Retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. A ver, ¿cuál es esa época? Esta es la restauración. Por eso tú me ves vestido así, etcétera, etcétera. Tomé mi herencia hebrea, y por eso tú estás tomando tu herencia. Ahora, día y la hora nadie lo sabe. Día y la hora nadie lo sabe, solamente el Abacados lo sabe. Pero ¿cuándo vendrá Yahshua Mashiach? Hasta que estén restauradas todas las cosas. ¿Qué? No se guardaba el día de adoración, y el día de adoración es el Shabbat. No se guardaban las fiestas de Yahweh. Se guardan las fiestas de Yahweh como esta, que es Shavuot y Shabbat. La gente estaba sin circuncisión física, y muchos hermanos, miles de miles de miles de hermanos están circuncidados ya, porque esa es la restauración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo vendrá Yahshua Mashiach? En estos tiempos. Falta muy poco, y más con todo lo que está pasando. Paso a la siguiente pregunta. Si la ley ya pasó, ¿por qué la predica usted? Voy a tomar un poco de agua. Y repito, si la ley, así pusieron, ya pasó, ¿por qué la predica usted? La ley, la palabra ley aparece varias veces en la Biblia, y a veces se refiere la ley como la Torá, la Biblia. A veces aparece la palabra ley refiriéndose a mandamientos rabínicos, y aparece también la palabra ley refiriéndose a la ley del pecado. Ahora, vamos a ver, la pregunta dice, si la ley ya pasó, ¿por qué la predica usted? Y quiero comentar algo, las preguntas no fueron hechas de una manera fea, y los bendigo por eso, porque quieren saber. Por eso dije que era preguntas y respuestas, no dije contenciones y respuestas y yo más contenciones, no, no, la invitación no fue así. Entonces vamos a ver Romanos 3:31. Al buen entendedor, pocas palabras, dice un dicho. Romanos 3:31 dice así, espero que lo tengan todos, búsquenlo. Eso, Romanos 3:31, aquí sí me interesa mucho que tengan la vista en la Biblia. Luego por la fe invalidamos la Torá, aquí se está refiriendo a la ley de Dios, a la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá, aleluya. O sea, el creer en Yahshua HaMashiach, como en el caso de Pablo, Rav Shaul, de Pedro, Kefas, etc. Ellos creyeron en Yahshua HaMashiach, pero no dijeron ya no a la Torá. Luego por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Vamos al Salmo 19, el Salmo 19. En el Salmo 19 es un salmo que se habla de la bendita Torá.
Es un salmo precioso. Vamos a ver el verso 7. Salmo 19, verso 7, dice así. Búsquenlo, por favor, espero unos segundos. Salmo 19, verso 7. Todos los que me ayudan a aconsejar a nivel mundial, Roim, pastores, ancianos, hermanos de consejería a nivel mundial, porque ya son muchos consejeros, aleluya, y hermanas que me ayudan a aconsejar. Dice Salmo 19, verso 7. La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Entonces, lo que es perfecto no necesita ser cambiado. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice el 8, los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. Eso, como esta fiesta. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos, porque antes estábamos en tinieblas. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Se está refiriendo a los mandamientos. Deseables son más que el oro. ¿Qué? Los mandamientos. Y oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Entonces, el verso 7. La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Aleluya. Ahora, el Salmo 119. Vamos para el Salmo 119. Es un salmo que decía yo ayer en la fiesta de, en el inicio de la fiesta de Shavuot. Habla de la bendita Torah. La Torah es los mandamientos de Dios, para que se entienda, por amor a los nuevecitos. Los mandamientos de Yahweh es un nombre correcto. Por ejemplo, en el Salmo 119, el verso 10, dice así: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 18, váyanlo subrayando, nuevecitos, hermanos, y bienvenidos, nuevecitos. Verso 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Ahí se está refiriendo a la Torah claramente. Verso 21: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Tremendo, ¿verdad? Luego dice el verso 29: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu gran compasión concédeme tu Torah. Fíjense qué hermoso. El verso 33 al 35: enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Bendito es el Abacá 2. Verso 44: guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. ¿Te das cuenta? Eternamente. Verso 51, dice aquí. Bueno, pero quiero mencionar el 45: y andaré en libertad, porque ahorita voy a ministrar en otra pregunta, decían la Torah, etcétera, etcétera. Bueno, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, se es libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará eso, libres. Verso 51: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu Torah. Verso 60: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. 61: compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu Torah. ¿Se dan cuenta? Verso 67: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Verso 70 al 72: se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu Torah me he regocijado. 71: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. O sea, tus mandamientos de tu Torah es lo mismo. 72: mejor me es la Torah de tu boca que millares de oro y plata. Tremendo, qué hermoso salmo. Verso 80: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Aleluya, es que si uno guarda la Torah no será uno avergonzado. 85: los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu Torah. ¿Se dan cuenta? Verso 92: si tu Torah no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aleluya. Verso 97: oh, cuánto amo yo tu Torah, todo el día es ella mi meditación. Verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra, o sea tu Torah, y lumbrera mi camino.
Porque la palabra del Eterno es Yahshua. ¿Se acuerdan? La palabra se hizo carne. Verso 109. Mi vida está continua en peligro, mas no me he olvidado de tu Torah. Tremendo. Verso 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu Torah. ¿Se dan cuenta? La hipocresía la aborrece el Eterno. Verso 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu Torah. Tremendo. 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad. Aleluya. 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu Torah. 160. La suma de tu palabra es verdad, o sea, la Torah, y eterno es todo juicio de tu justicia. 163. La mentira aborrezco y abomino, tu Torah amo. Aleluya. 165. Mucha paz tienen los que aman tu Torah, y no hay para ellos tropiezo. 174. He deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu Torah es mi delicia. ¿Se dan cuenta? Y así todo el Salmo habla de Torah, delicia, hermosura, preciosura. Entonces, a ver, la pregunta era, si la ley ya pasó, ¿por qué la predica? No, no ha pasado. Aquí el salmista dice que es eterna. Y toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es lo correcto. Paso a la siguiente pregunta. Yahshua es... Bueno, perdón, dijeron el nombre, el otro nombre, ¿no? Dice Jesús. Jesús es el fin de la ley. Ya se acabó y por lo tanto no tenemos por qué guardar la ley. Estamos bajo la gracia. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia, no qué dice el doctor Palacios. Aquí dijeron así en forma de pregunta: Jesús es el fin de la ley y se acabó y por lo tanto no tenemos por qué guardar la ley porque estamos bajo la gracia. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Muy atentos todos. Romanos, vamos a Romanos. Por favor, vamos a Romanos. Recuerden, el que contienda será sacado del chat. No se llamó para contender. Lo estoy haciendo por amor a las almas que quieren aprender, porque las preguntas no fueron hechas así de alguna manera muy agresiva. Pues Romanos 10, verso 4. Porque el fin de la Torah es Yahshua HaMashiach, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es la finalidad de esta botella? Retener el agua para que yo la pueda tomar. A eso se refiere. No se refiere como fin de término. No. Cuando dice, porque la finalidad de la Torah es Yahshua HaMashiach, para justicia a todo aquel que cree. Entonces la palabra fin se ha entendido, mal entendido, como término de ya no es. Pero no es así. Ahora, podemos seguir leyendo y van a ver que vamos a encontrar cosas bien interesantes. Dice así, voy a ir desde el verso 4 en adelante, porque lo voy a decir con lo que realmente dice, o sea, el sentido de lo que es. Porque el fin, o sea, no fin de término, de finalidad, perdón, es la finalidad, porque la finalidad de la ley, de la Torah, es Yahshua HaMashiach, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, o sea, la Torah de Moshe escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, ahorita lo voy a aclarar en otras preguntas, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Yahshua. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Yahshua de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahí te remite a la Torah. Es decir, Pablo estaba ministrando Torah. Deuteronomio 30. Voy a seguir leyendo. Que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón, el Señor, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y recuerdas, en el Salmo 119 dice más bien la Biblia que no hay para ellos tropiezo, no va a haber vergüenza. Pero el sentido es este:
Verso 4. Porque la final de la Torá, la finalidad de la Torá es Yahshua HaMashiach. O sea, ¿cuál es la finalidad de un lapicero? Escribir. No es el fin. Podría yo decir, el fin de este lapicero es escribir. No es de término, sino de uso, de utilidad. Entonces aquí donde dice, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién bajará? Etcétera, te remite a Deuteronomio 30. Entonces Pablo estaba ministrando Torah. Vamos a Deuteronomio 30, en el verso 12, y vas a ver que son las mismas palabras que está usando Rav Shaul, Pablo, aquí. Deuteronomio 30, verso 12. Vean, entonces los mandamientos están al alcance, no están lejos. Es a lo que se refiere Yahweh, nuestro Elohim, el Todopoderoso. No digas, mi Torah está lejos, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién bajará? ¿Quién atravesará el mar? Entonces Deuteronomio 30, verso 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y ahí te remite a Romanos. Es decir, a lo que estaba diciendo, repitiendo Pablo de la Torá. Ahora, la pregunta entonces fue, ¿Jesús fue el fin de la ley? Lo estoy diciendo como lo preguntaron. Entonces, ya se acabó. No tenemos por qué guardar la ley, porque estamos bajo la gracia. Pero aquí con esto demostramos que no, que la Torá es eterna. Ahora, ¿qué es gracia? Para empezar, hay que entender qué es gracia. Es el favor inmerecido de Dios, para que se entienda. Es recibir un favor inmerecido de Yahweh. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David, desde Adán, todos han sido salvos por gracia. Porque muchos piensan, bueno, antes era la ley y ahora es la gracia. No, vamos a ver Génesis capítulo 6, vamos a ver Génesis 6 y vamos a ver el verso 8. Búsquenlo, Génesis, Bereshit, en hebreo, en el principio. Entonces, a ver, dice aquí Bereshit, Génesis 6, verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. ¿Se dan cuenta? Es por gracia la salvación. Es una dádiva, es un regalo. Pero eso no nos exime de hacer lo que se nos antojen, sino como le amamos, guardamos sus mandamientos. Entonces, a ver, esta es una de las preguntas que más se repitió, hermanos. Entonces, Romanos 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, dicen las Biblias, para justicia a todo aquel que cree. Pero no es así, a ver, porque la final de la Torá era llevarnos a Yahshua, para justicia a todo aquel que cree. Porque si roba o alguien, mata, miente, adultera, etc., pues ¿cómo va a llegar a Yahshua? Pero con la Torá sí. Ahora, repito, la finalidad de esta hoja es que yo pueda escribir en ella. Esa es la finalidad. Es que yo pueda escribir en la hoja, la finalidad del lapicero es que yo pueda escribir. No es el de terminar o de fin, de ya se acabó, no. Pregunta siguiente. Dice aquí, ya no estamos bajo la ley. La ley ya pasó. Voy a volver a repetir la pregunta porque está interesante, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley porque la ley ya pasó. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 6, en el verso 15. Romanos 6, 15. Dice así, espero tantito para que lo busquen. Romanos 6, 15, aquí es donde le digo que hay, vamos a entenderlo bien. Vamos a pedirle al Ruach HaKodesh, tú le conociste como Espíritu Santo, lo correcto es Ruach HaKodesh. Dice así, Romanos 6, 15. Pues, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces la gente dice, ya no estamos bajo la ley, pero aquí se refiere a la ley del pecado. Y no creas que yo estoy inventando, ahorita lo vamos a ver con nuestros propios ojitos.
Tú lo vas a ver con tus propios ojitos. Dale la vuelta a la Biblia ahí en Romanos 7:25. Romanos 7:25. Dice así: gracias doy a Yahweh por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, a la Torá, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, lo que se está refiriendo aquí en Romanos 6:15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley del pecado. A eso se refiere. Entonces, en el verso de Romanos 7:25 dice: gracias doy a Yahshua Mashiach, Adón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá de Yahweh, mas con la carne a la ley del pecado. Pero adelantito ahí en Romanos 8, verso 2, dice así: porque la Torá del Espíritu, porque ahí tienes en tu Biblia Espíritu con mayúscula, y se refiere al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Porque la Torá del Ruach HaKodesh, de vida en Yahshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces la pregunta era: ya no estamos bajo la ley, ya pasó. Con el mismo Nuevo Testamento, como tú lo conociste, Nuevo Pacto, con todo amor y respeto, Brit Hadashah, se dice en hebreo, estamos demostrando que no, que una cosa es la ley, Torá de Dios, instrucción de Elohim, de Dios para su pueblo, para sus hijos; otra es la ley del pecado, y otra es, en la Biblia muchas veces así, porque ellos, recuerda, vivían en esa época, la ley del rabinato. Y hay unos videos que le titulé Takanot, mandamientos rabínicos, o sea, cosas agregadas a la Biblia, Takanot. Entonces, aquí es claro que la Torá sigue y que no servimos a la ley del pecado, la cual es de Hasatán, y Yahshua HaMashiach le reprenda. Pregunta siguiente: ¿por qué se cubre, doctor Roe, su cabeza si dice en la Biblia que no hay que cubrirse la cabeza porque se afrenta la cabeza? ¿Por qué se cubre usted su cabeza? Dice la pregunta, si en la Biblia dice que no hay que cubrirse la cabeza porque se afrenta la cabeza. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Corintios, vamos allá, a Primera de Corintios, en el capítulo 11. Eso es muy sencillo de explicar. Decía yo, al buen entendedor pocas palabras, pero sobre todo a la gente que tiene un corazón dispuesto para aprender. En Corintios, Primera de Corintios 11, verso 3. Fíjense muy bien cómo dice. Primera de Corintios 11, verso 3. Espero que lo tengan todos. Eso es. Pero quiero que sepáis que Yahshua es la cabeza, subraya, de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Elohim la cabeza de Yahshua. Verso 4, porque ahí fue basada la pregunta, en el verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. A ver, voy a quedarme hasta ahí porque esa fue la pregunta. Entonces, la cabeza es Yahshua. Entonces, quiere decir que yo no ponga arriba de Yahshua nada. Adorarás a Yahweh sobre todas las cosas. Quiere decir que yo no ponga arriba de Yahshua nada, ni mi coche, ni mi familia, ni el trabajo, ni nada. Porque si no, estoy afrentando mi cabeza, quien es Yahshua. La cabeza no se refiere a la cabeza física, sino a la cabeza de todo varón. Y aquí lo dice en el verso 3. Pero quiero que sepáis que Yahshua es la cabeza de todo varón. El verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, o sea, si tú pones algo arriba de Yahshua, afrentas tu cabeza. O sea, ¿quién es tu cabeza? Yahshua. Debe ser tu cabeza Yahshua. Ahora, vamos a Deuteronomio 22, que es la Torá. Deuteronomio 22. Recuerden, la Torá, la ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, son los cinco libros de Moisés. Bueno, Deuteronomio 22, 12. Estos son mandamientos preciosos. Por eso yo tengo mi manto acá y tengo los zip-zip. Ahorita lo... Deuteronomio 22, 12. Dice: te harás flecos. Aquí está, los flecos. En las cuatro puntas, aquí están las cuatro, del otro lado igual, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Es un mandamiento.
Ya he explicado esto, entonces queda claro que la cabeza es Yahshua y significa que yo no ponga arriba de Yahshua nada. Explíqueme, otra pregunta, explíqueme Gálatas 2.21. A ver, vamos a ver qué dice. Y fueron muy amables, ¿eh? Les agradezco, porque no fue con grosería. La pregunta dice, explíqueme por favor Gálatas 2.21. Yo los bendigo por ello, o sea, porque Gálatas 2.21 habla bien de los que hicieron las preguntas. Vamos a ver qué dice Gálatas. A ver, vamos a ver qué dice Gálatas. Gálatas 2.21. Y todo tiene que ser contestado con la Biblia. Recuerden, con la Biblia. Gálatas 2, perdóneme, 2.21. Dice así, 2.21, por favor pongan mucha atención, porque esta pregunta se repitió como mil veces. Bueno, es un decir, creo que sí, pero fueron muchas veces. Gálatas 2, explíqueme por favor Gálatas 2.21, con mucho gusto te lo voy a explicar. Se los voy a explicar. 2.21, no desecho la gracia de Yahweh, pues si por la ley, fíjense, aquí lo voy a decir así, fuese la justicia, entonces por demás murió Yahshua. Aquí hay dos situaciones, dice así, no desecho la gracia, o sea, el favor que... eso, inmerecido. No desecho la gracia de Elohim, porque si por la Torah fuese la justicia, entonces por demás murió Yahshua. Ahora, uno, aquí la palabra ley que está utilizando Pablo a los Gálatas se refiere a los legalismos, no tanto a la Torah, a los legalismos, los mandamientos rabínicos. Es que ustedes que son nuevecitos, y los bendigo mucho, pues lógico, desconocen muchas cosas porque son nuevecitos. Entonces, hay mandamientos rabínicos que, por ejemplo, dicen, si te levantas, te tienes que vestir primero y tienes que ponerte primero el zapato derecho, abrocharlo, después el zapato izquierdo, abrocharlo, ponerte los tefilín, no puedes abarcar tantos pasos. O sea, se vuelve una esclavitud, eso no quiere Yahshua. Entonces aquí se refiere a la obra de legalismos, los mandamientos rabínicos, los takanot. Entonces, no rechaces la bondad de Yahshua, porque si se obtuviera la justicia por los mandamientos rabínicos, por los legalismos, en vano murió Yahshua. Esa es la explicación. Ahora, voy a volver a repetir, está quedando filmada y grabada. No rechaces la bondad de Yahshua, porque si se obtuviera la justicia por medio de los mandamientos rabínicos, los legalismos, Yahshua hubiera muerto inútilmente. Entonces, porque somos salvos, guardamos la Torah. Ahora, inclusive yo le expliqué en un tema que vamos a suponer que se refiriera no a los legalismos rabínicos, que aunque sí se está refiriendo a los legalismos, rabínicos, sino que se referirá a la Torah, a la ley de Dios, para que se entienda. Bueno, a ver, no desecho el favor inmerecido de Yahweh, pues si por la Torah fuese la justicia, entonces por demás murió Yahshua. Ahora voy a explicar esto. Muchos se quieren sentir justificados por guardar bien los mandamientos. Y bueno, está bien guardar bien los mandamientos, pero no por eso se salva uno. Lo explico mejor. Vamos a Juan 14, ahorita vamos a regresar a Gálatas. Pónganle un papelito ahí para que no se les pierda. En Juan, vamos a ver Juan 14. Recuerden que hay que tener paciencia, hay muchos hermanos nuevecitos. Juan 14, Yohanan, el Evangelio, pues, la Besorá. Juan 14, 15. Dice así el Evangelio, Juan 14, 15. Búsquenlo, los espero unos segundos. Eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está claro. O sea, si amamos a Yahshua, guardemos la Torah, porque Él es Yahweh. Él es mismo Yahweh. Hay preguntas sobre eso, ahorita vamos para allá. Ahora, tiene que ver mucho con esta otra pregunta que hicieron. La voy a ligar las dos. Explíqueme por favor Gálatas 5.4. Gálatas 5.4. Entonces vamos a ver qué dice Gálatas 5.4. Gálatas 5.4 dice,
Lo voy a decir como dice en mi Biblia. De Yahshua os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí sí, específicamente la palabra ley se refiere a Torah. Fíjense muy bien, de Yahshua os desligasteis, es Gálatas 5:4, los que por la Torah os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, a ver, explico. No es por apoyarse en legalismos de la Torah, o sea, por decir, voy a guardar el Shabbat perfecto, no me tiene que fallar ni una mosquita, nada, todo. No, somos justificados por Yahshua HaMashiach. Y aquí es donde entra el problema. Muchos quieren ser reconocidos como justos. Muchos quieren ser reconocidos como justos. Recuerda el caso del fariseo y el publicano. ¿No? El fariseo decía, yo diezmo, yo hago esto, yo hago, anunciando sus obras, ¿no? Su currículum vitae. Y llega el publicano y se daba golpes de pecho diciendo, perdóname, Señor, soy un pecador. ¿Quién salió aprobado? Lógico, el publicano. Eso dice Yahshua. Entonces, la idea es que muchos conocieron a Yahshua, conocieron al Mesías, y se apartan, se desligan de Yahshua y se vuelven judíos ortodoxos. Yo soy judío mesiánico, israelita mesiánico. Entonces, aquí el verso dice, Gálatas 5:4, de Yahshua os desligasteis, los que por la ley, pero se está refiriendo a la Torah, os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces muchos se desligan de Yahshua, dicen, no, él no es el Mesías, no es Elohim, y quieren ser justificados por las obras de la Torah, no de legalismos, de la Torah, y nadie será salvo por la pura Torah. Como somos salvos, guardamos la Torah. Es decir, se apartan de Yahshua, aquí le está diciendo eso Pablo, rechazando la bondad o generosidad del Todopoderoso. Rechazan la bondad, rechazan la generosidad, rechazan la gracia, el favor inmerecido. Dicen, yo guardo ley, la ley de Dios, la Torah, pero sin Yahshua no hay salvación. Quiero que sepan esto, porque esto va a servir también para judíos ortodoxos, y los bendigo. Para cristianos evangélicos y de cualquier otro tipo de religión. Ahora, atención, ninguna ley, repito, incluyendo la Torah, puede perdonar pecados. Solamente Yahshua. Solamente Yahshua, quien es el Mashiach, el Mesías, él es el único salvador. Ninguna ley, incluyendo la Torah, puede perdonar pecados, porque la Torah no es para eso. La Torah es para enseñarnos lo que es pecado y lo que no es pecado. Discernir lo bueno de lo malo, lo kadosh de lo profano. La ley de Yahshua, porque esa es otra pregunta, ahorita voy para allá, es una guía para los redimidos, para los que hemos sido comprados por la sangre bendita de Yahshua. El que no guarde Torah no se va a salvar, porque al decir que Yahshua es su Señor, si no guarda lo que Él dice, Él, Yahshua lo dice también, que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonio. ¿Qué les dijo Yahshua? Fuera de aquí, no los conozco. Y dice en el original, transgresores de la Torah, transgresores de mi ley, transgresores de mis mandamientos. Eso es lo que dice Yahshua. Entonces la ley de Yahshua es una guía para, lo que, para todos aquellos que somos redimidos por la sangre de Yahshua. Ojo, atención, repito, es muy importante. La Torah de Yahshua es una guía para los redimidos, mas no un instrumento de redención. La redención solamente viene por el Mashiach, ¿quién es Yahshua? La Torah que es escrita, la Torah escrita, nada más, sirve como una guía. Pero ¿acaso la Torah te va a decir, te perdono tus pecados? ¿Eres salvo? ¿La Torah puede sangrar? Es a lo que me refiero. Ahora,
Si alguien confía en que guardar la Torá, la ley para salvación, ese es el que cae del favor. Y simplemente porque no ha entendido el favor o las buenas nuevas de salvación de Yahshua HaMashiach. En pocas palabras, la Torá es una guía para el pueblo redimido de Yahshua. La Torá es una guía para el pueblo redimido de Yahshua. Entonces vamos a volver a leer, Gálatas 5:4. De Yahshua os desligasteis, los que por la ley, o sea, la Torá, aquí sí se refiere a Torá, os justificáis, de la gracia habéis caído. La gente se vuelve, dice, bueno, yo ya no creo en Yahshua, me vuelvo judío ortodoxo. Ahí ya no hay salvación, no hay manera de salvación. Ahora, otra pregunta. Usted dice que hay que circuncidarse, pero en Cristo, así dice la pregunta, somos libres. Voy a volver a repetir la pregunta porque está interesante, ¿verdad? Usted dice que hay que circuncidarse, pero en Cristo somos libres. A ver, vamos a entender qué quiere decir aquí Yahshua para responder Yahshua, no yo. Vamos por favor primero a Juan. Ustedes ya se saben esta cita de memoria, los que tienen más tiempo, en Juan 8. Juan 8:32. Vamos a buscarlo todos. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Aleluya. Eso. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, conocer en hebreo es viajar, o sea, tener, ser uno con el Eterno, tener relación íntima con el Eterno. Ese mismo verbo, o sea, conocer, se emplea en el hebreo para las relaciones sexuales, de amor entre un matrimonio santo, un matrimonio kadosh. Vamos por favor a Génesis, en Génesis 4, vamos para allá, en Génesis 4, en el verso 1. Génesis 4, verso 1, los espero. Dice así, Génesis 4, 1, exacto. Conoció Adán a su mujer Eva, Java, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dio por voluntad de Yahweh, y adquirió varón. Entonces conoció, tuvo relaciones de amor, una relación de amor sexual. Ahora, entonces, cuando dice aquí Yahshua en Juan 8:32, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua. Yahshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el que tiene comunión íntima, o sea, de oración, de adoración con Él, conoce la verdad. Y eso le hace libre, no esclavo. Ahora, en Mateo 5:17, vamos para allá por amor a todos los millones ya de hermanos nuevecitos. Mateo 5:17, búsquenlo todos. Dice así Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar, o sea, para quitar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, quitar, sino para cumplir. Del 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Si lo está diciendo Yahshua, que la Torá es eterna, pues hay que guardarla, claro. Ahora, aquí Yahshua nos dice, en el 17, no he venido para abrogar, para quitar la ley, o sea, la Torá y los profetas. Entonces, una cosa es la Torá, y lo que dijeron los profetas está basado a la Torá, porque todo tiene su base en la Torá de Yahweh. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 12:48. Anoten, espero que hayan estado preparados con muchas hojas y mucho lapicero. En Éxodo 12:48, entonces vamos a leer la Torá. Dice Yahshua, no he venido para quitar la Torá. Vamos a leer la Torá. Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesaj para Yahweh,
séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. 49. La misma Torah será para el natural, o sea, el que es judío, y para el extranjero, para el gentil, que habitare entre vosotros. Es para todos. Porque Yahweh vino a salvar la humanidad, no solamente a Israel. Ahora vamos a Números 15. En Números 15, 16, se repite lo que acabamos de leer, pero vamos a ver otro verso de la Torah. Números 15, recuerden, son los cinco libros de Moisés, es la Torah. Yahshua dice que no vino para quitar la Torah ni los profetas. Ahorita vamos a ir a los profetas. Números 15, 16 dice: una misma Torah y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a los profetas, porque Yahshua dice, él no vino para quitar la Torah y los profetas. Vamos a Ezequiel 44. Vamos a Ezequiel 44, porque muchos dicen, la circuncisión solamente es la del corazón. Ya, ellos mencionan un nombre falso, dicen Jesús, ya, él ya pagó y ya nosotros ya no nos toca eso. No, no, bueno, realmente, ahorita voy a explicar muchas, apenas vamos empezando. Entonces dice en Ezequiel 44, verso 6, y dirás a los rebeldes de la casa de Israel, así ha dicho Yahweh, el Adón, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, ahí está, para estar en mi santuario, mi Mishkan, y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Y luego en el 9 dice así: así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi Mishkan, que no será en el cielo. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Si estamos viendo que la primera pregunta es, ¿cuándo vendrá Yahshua? La restauración de todas las cosas. Entonces Yahshua en Mateo 5, 17 dice, no he venido para abolir, abrogar, quitar la Torah y los profetas. Y ahorita acabas tú de leer conmigo Torah y profetas. Bendito es Yahshua HaMashiach, que su Torah, como dice el Salmo 19, es eterna. Otra pregunta. Pablo habló mal de la ley, dijo que la tenía por basura. Voy a volver a repetir la pregunta, o más bien la afirmación. Pablo habló mal de la ley, dijo que la tenía por basura. A ver, vamos a ver esto, porque es muy importante que quede aclarado. Filipenses, vamos allá a Filipenses. Vamos allá a Filipenses. En Filipenses, en el capítulo 3, sí es el capítulo 3, en el verso 8, dice así, Filipenses 3, verso 8, los espero unos segundos, búsquenlo, es muy importante, este tema es de vida o muerte. Sí, ¿se acuerdan que Yahshua dijo, pongo delante de ti la vida o la muerte? Mi Torah, y si no cumples Torah, muerte. Entonces, a ver, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yahshua, mi Señor, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Yahshua. Aquí jamás se está refiriendo a la ley. Ahorita vamos a hacer una aclaración muy importante. Jamás se está refiriendo a la Torah. Lo se refería Pablo aquí, Rav Shaul, a sus logros en la carne, sus logros. Él era casi como si fuera un miembro del Sanedrín, como si fuera casi un Cohen. Estoy diciendo casi, porque recibía cartas de poder, ¿eh? Tenía mucho poder. Entonces, se refería a sus logros en la carne. Sabía, según los estudiosos, más de 10 idiomas. Entonces no se está refiriendo a la Torah. En el verso 9, y ser hallado en él, o sea en Yahshua, no teniendo en mi propia justicia,
mi propia justicia, que es por la legalismos, ahí es legalismos rabínicos, sino la que es por fe de Yahshua, la justicia que es de Elohim por la fe. Entonces, aquí la palabra ley se está refiriendo a los mandamientos rabínicos, porque está diciendo mi propia justicia, no dice la justicia de Yahweh, porque eso sería Torah, mi propia justicia, que sí es sus propios mandamientos. Ahora, vamos a ver tres ejemplos donde Pablo, Rav Shaul, jamás habló mal de la ley, de la Torah, de la ley de Dios, de la Torah, jamás habló mal. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 24, en el verso, vamos a empezar por el verso 14. Vamos a ver tres versos donde Pablo, Rav Shaul, jamás habló mal de la Torah, jamás. No, pues él era judío, ¿cómo iba a hablar? Y además un kadosh de Yahshua. Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, ¿cuáles? Abraham, Isaac y Jacob, creyendo todas las cosas que en la Torah y en los profetas están escritas. Ahí tienes esta cita clara donde él jamás habló mal de la Torah. Capítulo 25, ahí mismo de Hechos, verso 8. 25:8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la Torah de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Tremenda declaración. Eso tienes, tú que ya me ayudas a ministrar, te lo tienes que saber de memoria. Adelantito, Hechos 26, en el verso 22, dice así. Hechos 26, verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habría de suceder. Se está refiriendo a Torah y profetas. Entonces estos tres versos te dan a entender clara, nos dan a entender claramente que él jamás habló mal de la Torah. Siguiente pregunta. En Tito 3:9 dice, así está, así está. La ley de Dios ya no está vigente. A ver, vamos a ver esto. En Tito 3:9 dice, la ley de Dios ya no está vigente. Bueno, quiero comentar esto para empezar. Tito, amados hermanos nuevecitos, nuevecitas, Tito era jovencito, era muy jovencito. Pablo, Rav Shaul, le recomienda no hablar, no discutir cosas, o sea, no meterse en contenciones. Eso es lo que le está recomendando. A ver, vamos a ver qué dice Tito. Vamos para allá, para empezar. Tito 3:9. Tito 3:9 dice, Tito 3:9, los espero, téngalo, es muy importante. Estás aprendiendo muy bien y yo te bendigo por eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Ahora, quiero hacer una aclaración. A nadie se le forza a guardar Torah, porque dice Yahshua, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Amén? O sea, a nadie se le forza, no, no. Si tú dices, el Shabbat no es para mí, pues no es para ti. Si dices, la circuncisión no es para mí, pues no es para ti. Las fiestas de Dios no son para mí, no son para ti, se acabó. ¿Cuál es el problema? Yo no le veo ningún problema. Entonces en Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la Torah, porque son vanas y sin provecho. Esto le está diciendo, no te metas a contender de cosas de la Torah. Y es lo que yo exactamente en este momento acabo de hacer, no contender. Doctor, usted está loco, el Shabbat no es para mí, no es para ti. La circuncisión no es para mí, no es para ti. ¿Ya? ¿Quién pelea? Nadie. Miren, qué tremendo consejo le dio Rav Shaul. O sea, no vayas a contender, le dice a Tito, porque era jovencito, necesitaba consejo. Ahora vamos a Efesios en el 5, Efesios 5. Efesios 5, recuerden, el examen dentro de 8 días va a ser sobre todo esto. Así que mucha memoria, bendito es el abacados. Efesios 5, 16.
En Efesios 5 nos da un consejo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, a través de Pablo, de Rav Shaul, 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y miren, este consejo está ahorita como anillo al dedo, en este instante. Todo el mundo está de cabeza, el mundo está de cabeza, el coronavirus y demás, porque hoy es día viernes 29 de mayo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánto más ahorita? Siguiente pregunta. Voy a leerla como la mandaron. Jesucristo, bueno, Jesucristo clavó la ley en la cruz. Jesucristo clavó la ley en la cruz. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Colosenses, porque yo sé de dónde sacan las preguntas, lo digo con todo respeto. Colosenses en el capítulo 2 y en el verso 13 y 14. Colosenses, sí, es Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Muy bien. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, el perdón de los pecados sucede por la fe en Yahshua. Cornelio era gentil, era un romano, seguramente casa de Israel, pero bueno, era un gentil. Y Kefas, Pedro apenas llega y se derrama sobre Cornelio el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Tremendo, ¿verdad? Porque vio el corazón de Cornelio. Bueno, 14, que es aquí donde interesa el comentario. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Entonces, el comentario dice, Jesucristo clavó la ley en la cruz. No, lo que dice aquí es que Yahshua HaMashiach clavó la deuda que teníamos y el registro de todos nuestros pecados. Eso es lo que clavó. No la ley. La ley ya vimos que es eterna. La palabra es eterna. Entonces Yahshua no clavó la ley, la Torah, no. Yahshua HaMashiach clavó la deuda y el registro de todos nuestros pecados. Porque dice aquí, vean cómo dice el 14, anulando el acta de los decretos que habría contra nosotros. Es como si dijera el acta de los decretos. Aquí Fidel es culpable, adulteró, robó. Ese es el acta. Juicio, muerte eterna. Pero Yahshua pagó por Fidel. Y si él se arrepiente, le pide perdón al Todopoderoso, esa acta es rota. Eso es lo que Yahshua clavó, el acta. O sea, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fíjense, quitándola del medio y clavándola en la cruz, en el madero. O sea, no clavó la Torah. Siguiente pregunta. Ningún cristiano debe ahora cumplir la ley. Bueno, para empezar, vamos a entender esto. Dice aquí, ningún cristiano debe cumplir la ley. Bueno, para empezar, el cristianismo fue fundado por Roma, no por Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach tomó la maldición que implicaba nuestra desobediencia. Entonces vamos a leer Gálatas, porque de aquí está sacado el comentario que de que ningún cristiano debe cumplir la ley. Pues realmente ningún cristiano está obligado a guardar la ley, porque pues los cristianos siguen a Roma. Se tiene que guardar Torah, eso es muy diferente. O sea, creer en Yahshua. Entonces, a ver, Gálatas 3:13, vamos a ver, Gálatas 3:13, dice así. Gálatas 3:13. Yahshua nos redimió de la maldición de la ley. Fíjense muy bien, vamos a ver ahorita con calma. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, aquí la palabra ley es, ya sabiendo, ley del pecado. Yahshua nos redimió de la maldición de la ley del pecado. Porque ya vimos en Romanos 6, 7 y 8, ¿recuerdan? Ley del Eterno,
ley del pecado. O sea, Yahshua nos redimió de la maldición de la ley del pecado, no de la ley de la Torah, porque la Torah es una delicia. Salmo 119, Yahshua HaMashiach dice: no he venido para abolir la Torah ni los profetas, Mateo 5:17, Romanos 3:31, ya lo dijimos, por la fe invalidamos la Torah, no, confirmamos la Torah. Aleluya, Pablo no habló mal de la Torah. Entonces aquí se refiere a eso, en Gálatas 3:13. Yahshua nos redimió de la maldición de la ley del pecado, hecho por nosotros pecado. Él cargó todos los pecados, se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Yahshua tomó la maldición que implicaba nuestra desobediencia a la Torah en el madero, en la cruz, en el madero. Ahora, pero eso no significa que Yahshua HaMashiach dé permiso de seguir desobedeciendo su Torah. ¿Por qué? En Deuteronomio 28, vamos para allá. Esta es la Torah. Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 dice lo siguiente. Encontramos aquí las bendiciones y las maldiciones. Entonces, lo voy a parafrasear. Dice: si tú sigues mi Torah, bendito serás en tu entrada y en tu salida. Bendito serás en esto, tu artesa de amasar. Bendito será tu despensa. Lo estoy parafraseando. Bendito serás en todo. Pero el verso 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar y cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y empiezan las maldiciones: desde la entrada y el salir, desde la tuberculosis. O por ejemplo, lo que yo pongo mucho como ejemplo, perdónenme la expresión, en el 28, verso 28, es Deuteronomio 28, 28. Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Todo lo que son las posesiones demoníacas y enfermedades psiquiátricas de todo tipo, te lo digo porque estudié también psiquiatría. Entonces, él no clavó, para entender claro, él se hizo maldición por nosotros. Bendito Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, si no se sigue la Torah, maldiciones caen por no guardar la Torah. Aquí está en Deuteronomio 28:15. Y entonces ya vimos Romanos 3:31: por la fe invalidamos la Torah. De ninguna manera, confirmamos la Torah. Mateo 5:17: no penséis que he venido para quitar la Torah y los profetas. Uf, tantas citas. Bueno, dice así aquí esta afirmación. En Hechos 10 dice que se puede comer de todo, y usted dice que no. En Hechos 10 dice que se puede comer de todo. A ver, vamos a ver, y por favor, mucha atención acá. Bueno, en todo, por favor, que es muy importante. Hechos 10, vamos a Hechos 10. Hechos 10, en el verso 9, por favor. Eso, Hechos 10, verso 9. Y les vuelvo a repetir, muchas preguntas no las hicieron de una manera grosera. No, yo los bendigo a todos. Hechos 10, verso 9. O sea, realmente la intención es que quieren aprender, qué bueno. Hechos 10, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefas, Pedro, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ponle ahí 12 del día. Esa es la hora sexta, 12 del día. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los cuatro puntos, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no por ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que dio Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, a ver, las religiones dicen, Yahshua, bueno, ellos dicen el nombre falso, ¿verdad? Bueno, lo menciono tal cual. Jesús pagó en la cruz. Ya podemos comer de todo. No. Pedro era comisionado a los gentiles también. Pero el primer apóstol para los gentiles fue Pablo, por así decirlo. Pero fue también a los gentiles, por eso fue a ver aquí a Cornelio. Entonces, a ver, ¿por qué le dio esta visión a Pedro? ¿Por
qué vio ese manto, ese lienzo que bajó del cielo lleno de animales? Y le dijo, come. Y después le dijo, no llames no llames tú común lo que yo he limpiado. Bueno, si ustedes estudian las dos casas de Israel, explico, después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos: casa de Judá con Benjamín y algunos levitas que regresamos, aleluya, e Israel, al reino del norte. Y el reino del norte no quiso entender. Todos los reyes fueron perversos, empezando por Jeroboam. Y entonces el Eterno permitió que los asirios los mataron a muchos, violaron a las mujeres, mataron a niños, y esa casa de Israel fue dispersa. Entonces busquen las dos casas de Israel, el libro de Oseas, está en video, en apuntes, uf, hay mucho que aprender. Bueno, la respuesta es esta, de este verso, de estos versos. La casa de Israel se alejaría tanto de los caminos de Dios, lo dije así, tanto de los caminos de Yahshua, que llegarían a que sus instintos fueran como animales. Vamos a ver Jeremías, por favor busquen Jeremías, en Jeremías 31, verso 27. En Jeremías 31, verso 27. Entonces, aquel que se aleja totalmente del Padre Eterno se vuelve como un animal. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso le mostró ese lienzo. Ese lienzo significaba la casa de Israel. Dice Jeremías 31, 27. Aquí que vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Judá, la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. No se está refiriendo a los clones y eso, no, no. Se está refiriendo a que tanto se alejaría la casa de Israel, en este caso, por visitar a Cornelio, que los instintos de la casa de Israel serían como animales. Porque lógico, Pedro nunca comió nada inmundo. Ahora, la Torá en Levítico 11, si ustedes buscan Levítico 11, y también está en Deuteronomio 14, pero vamos a ver Levítico 11. En Levítico 11 está lo que se puede comer y lo que no se puede comer. En Levítico 11. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo. Por ejemplo, nosotros comemos kasher o kosher, que quiere decir limpio, apto para el cuerpo. Peces. Tienen que tener aletas y escamas. Si no, no comemos. Comemos carne de res. Y hasta eso, la chiquita, o sea, quitarle toda la sangre a la carne, porque está prohibido comer sangre. Comemos pollo. No, huevo se puede comer. Leche se puede tomar. Leche de vaca. No comemos mariscos. Pongo un ejemplo como médico, cirujano. El camarón es carroñero. Y la gente, ¿cómo come camarones? Si tú tienes una pecera y metes un camarón, que sea la pecera muy sucia, vas a ver cómo se limpia un camarón vivo, ¿verdad? Que tú lo metías, limpia la pecera, porque es carroñero, te la deja como espejo. Pero todo eso come la gente, la carroña. Entonces, es el cerdo, por ejemplo, el puerco, cochino, como se le llama en varios países, es el único animal que se come su excremento. El perro se come su vómito, pero no se come su excremento. Entonces, cada vez que una persona está comiendo cerdo, está comiendo eso. Ahora, no lo digo por burla, no. Lo digo hasta como médico. Unas enfermedades terribles. He visto morir gente con gusanos en la cabeza por cisticercosis. Gusanos, tremendo. Entonces, ahí no le estaba diciendo a Pedro, ya puedes comer de todo. Como ministraba yo ayer y en otras ministraciones, yo no me imagino al Redentor del mundo colgado en la cruz y diciendo, derramo mi sangre para que ahora ya puedan comer mariscos, carne de cerdo, háganlo, ya pueden hacerlo. Es increíble eso, ¿no? La muerte, su sangre es para salvación. La Torá es eterna. Bueno, dice la siguiente pregunta, dice así, no me toca guardar nada de la ley. Esto sí fue hecho un poquito, no con grosería, pero sí así como enojado. No me toca guardar nada de la ley. Bueno, si no te toca guardar nada de la ley, ¿te has preguntado por qué le das el diezmo a tu pastor? Porque el diezmo está en la Torá. Dice, no me toca guardar nada de la ley.
La pregunta que yo te hago, o les hago a los que hicieron este comentario, ¿te has preguntado por qué tú le das el diezmo a tu pastor? Porque el diezmo está en la Torah, en la ley de Dios, y también en los profetas. Entonces, a ver, de hecho, inclusive, muchos hacen cosas, y ahorita espero, yo oré mucho, no creas que vengo enojado a dar el tema, al contrario, estoy contento. Oré para que el Eterno te abra los ojos, les abra los ojos a millones de almas. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach lo profetizo y así es, amén, veo, amén. Ya está. Dice el Eterno que oremos y oremos con fe. Lancemos la palabra en nombre de Yahshua Mashiach, viviendo en santidad, y es hecho. Otra pregunta. Estamos bajo la gracia. Entonces ya lo pasado son sombras. No hay que guardar la ley. Vamos a ver a qué se refiere esto. Colosenses 2, y ahorita voy a decir algunas cosas del diezmo que preguntaron, pero hay que hacer tantas preguntas. Entonces vamos a Colosenses, por favor, vamos a Colosenses. Vamos para allá. Colosenses 2, verso 16. Colosenses 2, verso 16. Dice así. Bendito es el Abaca 2. Colosenses 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y aquí hay una mala traducción en el 17. Todo lo cual es sombra de lo cual ha de venir. En tu Biblia seguramente dice así, pero el cuerpo es de Cristo. Pues como que no tiene sentido, ¿verdad? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Como que no tiene, en tu Biblia dice así, como que no tiene una coherencia. Bueno, a ver, para empezar. Aquí cuando dice el cuerpo es de Cristo, bueno, en el original dice el cuerpo es de Yahshua HaMashiach. Entonces el cuerpo, la Keilah, no la iglesia, la Keilah sí te puede juzgar si tú que te dices mesiánico guardas el Shabbat mal. Si tú dices, no me ve el Roe, voy a transgredir el Shabbat, te está viendo el Eterno. Pero si algún hermano te ve, tú sí puedes como cuerpo de Mashiach Yahshua decir, estás guardando mal el Shabbat. El cuerpo del Mashiach, Yahshua, sí te puede juzgar. Inclusive cuando tomamos, no de la Santa Cena, eso no existe, de Pesach, en 1 Corintios 11, dice, cada quien examínese a sí mismo. O sea, el cuerpo de Mashiach. Ahora, cuando dice aquí, quiero terminar con esto hoy, dice, en el 17, todo lo cual es sombra, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, todo lo cual es sombra, quiere decir, no que ya pasó y que son cosas malas, no. Son ensayos. Esta fiesta de hoy es un ensayo. Es un micra ensayo. Quiere decir, no es ni la sombra de lo que vamos a ver con Yahshua. No es ni la sombra de lo que ha de venir. O sea, ahorita es poquito, cuando venga Yahshua, uff. Por eso dice en 1 Corintios, vamos para allá lo que dice en el profeta, bueno, en el profeta, cosas que ojo no vio, etcétera, tú te lo sabes ya, tal vez hasta de memoria. 1 Corintios 2, vamos para allá en 1 Corintios 2, y vamos a buscar el verso 9. Eso lo dice el profeta Isaías, en Isaías 64, verso 4. En 1 Corintios 2 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. O sea, no son ni las sombras. Ahorita esas fiestas que tuvimos acá, antes de que fuera cerrada la congregación, esas danzas, de los santos, esas danzas y de las santas, esas danzas, no es ni la sombra de lo que ha de venir. Ahora, en Zacarías 14, vamos para allá. Ahorita la gente hace lo que quiere a nivel mundial y dice, no, la ley de Dios ya no, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué dice Yahweh. Lo que interesa es lo que diga Yahweh, no lo que diga la gente. En Zacarías 14 dice que en el milenio, y queda pendiente muchas preguntas para mañana a las 4 de la tarde, con mucho gusto, en el milenio aquel que no celebre las fiestas de Yahweh le caerá una paliza. Ahorita la gente se burla, dice, no, para mí no es esto, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Zacarías 14.
En el verso 16, y todos los que sobrevivirían de las naciones, porque viene la guerra de Armagedón, ahorita viene la tercera guerra mundial, no es Armagedón. Después lo explico, después viene la Armagedón, viene Yahshua, se instaura su reino milenial, y los que sobrevivan, aquí dice, y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán. Es una orden, no es una propuesta. Aquí, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de Sukkot. Y acontecerá, el verso 17, que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto, el 18, no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga, o sea, una paliza con que Yahweh herirá a las naciones, herirá una paliza, que no subieran a los que no subieran a celebrar la fiesta de Sukkot. 19, esta será la pena del pecado de Egipto. Recuerda, pecado, Egipto, Misraim, lugar estrecho. Pero en la Biblia siempre Egipto se refiere al mundo, porque lógico, aquí ya habían salido los israelitas de Egipto. Y también los que sobrevivan de Egipto, si no suben a adorar a Yahweh, paliza. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de Sukkot, dice Yahweh. ¡Aleluya! Entonces, a ver, voy terminando. Castigo para aquel que no guarde la fiesta de Sukkot. A veces me han dicho, a mí no me toca guardar el Shabbat, a mí no me toca la circuncisión. Y yo les digo esto. Efectivamente, si dices que no te toca, pues no te toca. Vamos a ver qué dice Yahshua, y con esto termino. Yahshua dice en Juan, vamos para allá, a Juan, en Juan 10, 27. Juan 10, 27. Dice así, perdóneme. Mishta Emeot quiere decir, discúlpenme mucho. Juan 10, 27 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aleluya. Y ya. Pero si alguien no quiere ser oveja de Yahshua, pues no, el Eterno no forza a nadie. No, Él es bueno, Él es precioso, Él es hermoso. Hasta aquí dijo, que quedan muchas preguntas pendientes. Mañana primeramente a las 4 de la tarde seguiremos. Cierren su Tanaga ya en casita, sus apuntes. Espero que